Bienvenidos a una nueva sesión de clase, niños y niñas. Espero estén tomando las medidas de higiene necesarias desde casa. Recuerden que debemos tomar distancia social, distanciamiento social. Recuerden que cuando vamos por la calle, no debemos acercarnos a personas y saludarlas como comúnmente lo hacíamos anterior. Pero no, esta nueva modalidad se refiere a que nos tenemos que acostumbrar. Pero, si no es necesario, no salgamos de casa. Iniciemos una vez más con un nuevo tema. Mi nombre es Emma Judith Ramos. Soy maestra del tercer grado en la comunidad de Chalmeca, Nueva Arcadia de Copán. En esta ocasión, vamos a ver lo que son los reinos de la naturaleza. En específico, lo que es el reino protista. Para iniciar, como todo en la vida, debe tener un objetivo. El objetivo de esta nueva sesión es clasificar lo que son los organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con las características de sus células, eucariotas y procariotas. Además de la valoración e importancia que se le da a los seres vivos en esta materia. Los reinos de la naturaleza. Recuerden que los reinos de la naturaleza va desde los microorganismos más pequeños hasta el elefante más grande. Entonces, ¿quiénes pertenecen a estos grupos? Vamos a pensar, ¿quiénes pertenecen a los reinos? Ustedes en su casa se estarán diciendo, todos los seres vivos. Exacto, todos los seres vivos pertenecen a los reinos de la naturaleza, incluyendo las bacterias, incluyendo hongos, incluyendo animales, incluyendo las plantas. Todos pertenecen a los reinos de la naturaleza, ya que todos son parte de los seres vivos. Ustedes en casa estarán imaginando, ¿dónde he visto este tema? Claro que sí, ustedes lo han visto en años anteriores, y los que son un poquito más curiosos lo hacen en canales de YouTube, también por la televisión. Recuerden que hay muchos canales educativos que les hablan acerca de la naturaleza. Hay algunos que ven programas especiales en Discovery Channel, Discovery Kids, son programas especiales para los niños donde les enseñan acerca también de temas de la naturaleza. Y algunos de ustedes han visto los reinos de la naturaleza en estos canales. Los reinos de la naturaleza se refieren más que todo a los animales, a las plantas, a las personas, a las bacterias, a los hongos que viven en nuestro planeta Tierra. Todos pertenecen a los reinos de la naturaleza. En el origen simbiogénico, ¿a qué se refiere este origen simbiogénico? Vamos a decir que lo vamos a dividir en dos, en eucariotas y procariotas. Tenemos aquí que contienen las células sin núcleo. ¿Quiénes van a pertenecer a ese reino? Las bacterias y las arqueas. Estos dos reinos pertenecen a las células sin núcleo. Estos microorganismos no van a tener núcleo. Sin embargo, las eucariotas contienen células con núcleo. ¿Quiénes son los que pertenecen a estos reinos? El protista, el plantae, el fungo, fungi y el animal. En específico, vamos a seguir viendo lo que es el reino protista. El reino protista está en medio de los grandes seis reinos. Existen seis reinos. Encontramos el reino de las bacterias, que eso las encontramos en todos los lugares donde andamos. Exacto, desde la mesa donde nos posamos para comer, desde el baño, no significa que no haya bacterias. Aunque usted limpie, siempre van a haber bacterias. Algunas van a ser buenas y otras perjudiciales. También encontramos lo que son las arqueas, que estos son, por su forma de ser, son diferentes a las bacterias. Sin embargo, siguen siendo microorganismos microscópicos, que ustedes solo los pueden ver a través de un microscopio y no los tenemos en casa. Entonces es difícil de verlos y podemos interactuar con ellos y no nos damos cuenta. Además, también tenemos lo que es el reino protista, que más adelante vamos a seguir viendo paso a paso a qué se refiere este reino enorme y bonito. Tenemos el reino fungi. El reino fungi habla acerca de lo que son los hongos. Los hongos también, al igual que las bacterias, existen unos que son dañinos y otros que son
son dañinos unos y los otros son comestibles. Ajá, ¿en dónde nos los hemos comido? En las pizzas. ¡Ay, qué rico! Las pizzas. Vamos a pizza, mamá. ¿Cómo quieres la pizza? Con hongos, que son ricas, riquísimas. Esta es mi favorita. Así que seguidamente encontramos lo que son el plantae, el reino plantae, como su palabra lo dice, todas las plantas, desde las medicinales, las que nos comemos y las que nos adornan. Recuerden que existen tres clasificaciones dentro de ellas y esas son las que nos comemos, se llaman comestibles. Las que nos sirven de medicina se llaman medicinales y las que nos sirven de adorno se llaman ornamentales. Además, encontramos también lo que es el reino animal. El reino animal, su palabra lo dice, desde la hormiga más pequeñita hasta el animal más gigante, pertenece a este gran reino. Todos los reinos, como su palabra lo engloba, es grande, algo grande, es un grupo grande. Entonces, vamos a continuar viendo lo que es el reino protista. Al igual que los otros reinos, este es un reino inmenso. ¿Quiénes van a integrar este reino? Este reino lo integran lo que son los protozoos y lo que son las bacterias, perdón, las algas. Las algas, ¿dónde las hemos visto? Muy bien, en el mar, la vida es más sabrosa. Así es, porque encontramos mucha variedad, no solo de animales, sino también de plantas. Y estos seres, como que son las algas, aportan lo que es el 80% de oxígeno a nuestra atmósfera. Exacto. Miren desde dónde viene todo el oxígeno que usted está respirando, desde las algas. El 80% del oxígeno que nosotros suministramos en el aire viene de las algas. Es por eso que este reino es muy, muy importante. Además, en este encontramos pequeños microorganismos. Estos pequeños microorganismos, aunque son pequeños, unos son perjudiciales y otros son beneficiosos. ¿Cuáles son los beneficiosos? Los que están presentes en los alimentos para poder fermentarlos, ¿sí? Esas son partes de las bacterias, entonces algunas pertenecen a este reino por ser tan pequeñitos. Además, estos tienen diferentes tamaños. No solo son pequeñitos, también tienen diferente longitud. Como las algas, las podemos ver en la televisión, algunos los que tienen televisión en casa, otros las podemos ver cuando vamos a paseos, otros las podemos ver a través de las imágenes. Así es, vamos a continuar viendo lo que es el reino protista. Tenemos aquí que el reino protista pertenece a las algas y viven en ambientes húmedos. ¿Dónde viven? En los ambientes húmedos. Ustedes mismos han dicho que viven en el mar, entonces las algas viven en el mar, ambientes húmedos. Además, este reino, cada vez que lo vamos profundizando, este lo convertimos en más grande. ¿Por qué? Porque en este vamos a encontrar microorganismos que son perjudiciales para el ser humano. ¿Quiénes son estos? Las amebas. Las amebas son parte de lo que es el reino protista y las amebas producen enfermedades en nuestro cuerpo que usted no sabe si lo tiene, si no va al médico. Por lo tanto, usted debe chequearse muy seguido. Dígale, mamá, mamá, papá, llévame al médico porque no sé si tengo amebas en mi cuerpo y pueden producir mucho dolor, puede producir mucha diarrea y usted no sabe que esas amebas que tiene en su cuerpo, que usted las ingirió en algún alimento o simplemente en el aire que usted está respirando. Significa que tenemos que tener cuidado mucho más con este problema que hoy nos estamos enfrentando. Tenemos también lo que son los paramecios. Abundan en lo que son los charcos. Ojo aquí, en los charcos, ya que en los charcos aparecen esos mosquitos llamados zancudos y pueden transmitirlo a los seres humanos. Estos son los encargados de llevarlo de un lugar a otro. Significa que nosotros tenemos que protegernos también de lo que son los mosquitos, ya que estos hacen portable este tipo de microorganismos y nos producen enfermedades. Tenemos aquí lo que son los plasmodios. Este parásito es muy dañino, ya que este es el que produce lo que es la malaria.
la malaria, ¿qué es la malaria? Mucha gripe, ¿verdad? Y mucha fiebre. Entonces, esto puede llevarlo también a la muerte si no se tiene el cuidado necesario. Tenemos lo que, también lo que son las glucositas. Ajá, esta es la parte beneficiosa de este reino. Las glucositas son lo que son las algas. Estas también pueden vivir en agua dulce. Ajá, claro que sí, no solo en el mar, en el agua dulce. ¿Cuáles vamos a encontrar en el agua dulce? Las algas que son rojas. Estas producen mucho oxígeno. Y todas las personas que están alrededor de ese lugar pueden disfrutar de un ambiente más fresco, ya que ellas son las encargadas de producir ese oxígeno que respiramos. Ahora, vamos a ver, como les decía, hay una parte que nos beneficia de este reino y otra que nos perjudica. ¿Cuál es la parte que nos beneficia? Cuando le damos la utilidad necesaria, ya sea en la medicina, ya sea en la alimentación, ya sea en la industria, vamos a encontrar que este reino nos va a beneficiar. ¿De qué forma? Por ejemplo, en alimentos, para la fermentación de algunos alimentos, vamos a ocupar microorganismos muy pequeños para poder producir un alimento bueno para esa fermentación. Y lo tenemos presente en lo que es el yogur, una bebida muy rica. Y para las personas adultas, la cerveza. Además, también producen cantidades de oxígeno, que son el 80% encontrado en las algas. Por eso es beneficioso. Sirve de alimento para algunos animales. La tarea para esta sesión es que con ayuda de mamá y papá, crean una historia que incluya la información que aprendimos el día de hoy. Recuerda que te queremos estudiando en casa. ¡Hasta pronto!